Guillermo Núñez Morán, capitán de la séptima, venerado y recordado por esta compañía, como símbolo de trabajo, esfuerzo, dedicación. Don Guillermo Núñez fue 27 años capitán de esta compañía. Postergó su vida privada por darle al servicio. La mayor parte de ese tiempo perteneció y fue jefe de la guardia nocturna de nuestra compañía en el antiguo cuartel de Plaza Armada. Don Guillermo Núñez fue tercer comandante, segundo comandante y después nuevamente tomó el cargo de capitán. En su vida privada, don Guillermo Núñez ha sido el único secretario de la Corte Suprema de Santiago sin tener el título de abogado, lo que muestra su esfuerzo y dedicación tanto a su trabajo como a la institución a la que perteneció. Don Guillermo Núñez fue capitán en grandes incendios que tuvo la capital, a nombrar el gasómetro que todavía existe en la calle Exposición de la compañía Gasco, general de gas en esa época, y también estuvo en un gran incendio en el recinto de la West Indian Oil, que era una compañía que tenía estanques de petróleo y de combustible que abastecían a la ciudad. Guillermo Núñez estuvo con nosotros hasta la edad de 88 años, siendo muy querido y también cubrió el cargo de director de la compañía. Fue director honorario del cuerpo, lo que es el máximo mérito que puede tener un bombero. Él se lo ganó. Sus medallas, que en este sarcófago recordamos con él, muestran todo su esfuerzo y todo el trabajo que él dedicó a esta compañía como un ciudadano más, como un ciudadano voluntario.